para allá, para donde estaba el señor. Y bueno, me eché una revolcada. El río es demasiado hondo en esa parte ahí. Aunque ustedes no lo crean, ese pedacito para cruzar ahí era demasiado hondo y el fango. Entonces, gracias a Dios que no estaba grabando. Aquí están las famosas aguamalas, o mejor conocidas como bolas de cañón, las cuales aparecieron en las costas venezolanas. Según cuentan, no hacen. Muy buenos días, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Vladimir, para los que no me conocen, y mi canal es Caminando con el Blade. Estaremos recorriendo el mundo si nos da la vida para hacerlo. Hoy nos encontramos en Machurucuto. Machurucuto pertenece al municipio Pedro Gual. Está ubicado exactamente a 10 minutos del pueblo de Cúpira. Y Machurucuto tiene algo muy particular. Una de las cosas particulares que tiene Machurucuto es esta, que por acá nos encontramos el río, ¿verdad? Y el río se une con la playa. Algo muy divino, ¿verdad?, que ocurre en esta localidad del estado Miranda. Prácticamente la playa de Machurucuto es una playa, si se podría decir, 100% virgen, a pesar de la cercanía que tiene con la ciudad capital. Pero es un sitio que ahorita, en este momento, no es muy concurrido. ¿Qué pasó en Machurucuto? ¿Qué está pasando en Machurucuto? ¿Por qué el turismo acá se ha perdido? Hace años, estas playas acá, un día sábado, como hoy, estuvieran así. Pero en este momento, ayúdame a descubrir qué está pasando en Machurucuto. ¿Por qué sus posadas cerraron las puertas? ¿Por qué muchas de estas casas que ustedes ven allá se encuentran abandonadas? ¿Por qué muchas de las casas que están en el pueblo se encuentran abandonadas? Ayúdame a descubrir esto. Hoy estaremos haciendo este video desde acá de Machurucuto, estado Miranda, municipio Pedro Gual, a 10 minutos de Cúpira. Quédate hasta el final y ayúdame a descubrir qué está pasando en el pueblo de Machurucuto. Esto simplemente es hermoso, es indescriptible los paisajes que tenemos nosotros acá en Venezuela. Si estás viendo este video, déjame en los comentarios de qué parte del mundo estás viendo este video, y si es de Venezuela, de qué parte estás viendo este video. Miren, esto es parte de la humanidad. La persona sufre el daño que le hacen a la humanidad con esto. Tenemos que cuidar nuestras playas. Lo que sí he notado, que bueno, una de las cosas, que hay poca afluencia de turismo, pero hay gran cantidad de salvavidas. Eso sí cabe destacar, aquí no se debe ahogar nadie, porque la mayoría de las personas que ustedes ven en la playa son salvavidas. Me imagino que son empleados de la gobernación. Esto es lo más rico que puedes encontrar en el mundo. Este río es calientico, este río es sabroso. Por acá estuvimos caminando por la orilla del río y nos vamos a regresar hacia aquellos toldos que están allá, que allá se encuentra mi hija con mi hermano. Esta es la punta, aquí es donde se une el río con el mar. Y todas estas personas que ustedes ven acá son salvavidas, son empleados, son los que son los encargados de resguardar la vida de los turistas en la playa. Todo esto es basura que el río arrastra, y me imagino que ellos están limpiando en este momento toda esa basura. Esta es la desembocadura del río,
Esto es un verdadero espectáculo. Aquí, bueno, desechos humanos, pañales, botellas. Vamos a suponer que fue el río que los trajo, porque todo el río que viene de allá, de Cúpira, desemboca acá. Entonces ellos en este momento se encuentran limpiando todo lo que es la desembocadura del río. Y aquí, como podemos ver, aquí termina el río de Cúpira. Se une con el mar. Aquí ellos pusieron como especie de una bandera que es el límite. Por allá vemos una señora cocinando. Probablemente viva allí, porque turismo ahorita no hay. Probablemente viva allí. Ahí pasará sus días. Miren este espectáculo. Si ustedes tocan acá, esto es agua dulce ligada con salada. Si tocan aquí, aquí es la desembocadura del río. Esto es un espectáculo. Y miren lo que tenemos acá. Aquí están las famosas aguamalas, o mejor conocidas como bolas de cañón, las cuales aparecieron en las costas venezolanas. Según cuentan, no hacen daño. Según cuentan, no hacen daño. Las que queman o las que causan una lesión en el cuerpo son las que tienen tentáculos. Esta aparentemente no hacen daño. Esta está muerta. Esta aparentemente no hacen daño. Pero siempre uno tiene que tener cuidado donde uno las vea. Por aquí vemos otra. Hay bastante. Vamos a seguir caminando por acá. Nos vamos a ir por la orilla de la playa. Aquí vemos unos pescadores. Miren cómo ellos entran directamente de la playa. Entran directamente al río. Solamente creo que levantan es el motor un poco y ahí pasan. De mar abierto pasan directamente al río. Ese es un campamento de pescadores, por eso es que él los estaba esperando allí. Me imagino que aquí es donde traen ahí. Ok. Ya entiendo. Mira, ahí traen su pesca y aquí pasan el día y cocinan, comen. Y bueno, si traen para la venta, muchísimo mejor. Ahí están sacando la pesca. Creo que es esta jalí lo que están sacando. Ahí dejó lo que sacaron. Y probablemente se vuelva a ir o simplemente va a seguir ya a guardar ya. Y allá está el muchacho que le dejaron lo que ellos trajeron. Para allá, para donde estaba el señor. Y bueno, me eché una revolcada. El río es demasiado hondo en esa parte ahí. Aunque ustedes no lo crean, ese pedacito para cruzar ahí era demasiado hondo y el fango. Entonces, gracias a Dios que no estaba grabando, porque me hundí, me revolqué. Bueno, se me mojó el teléfono, ojalá que no le pase nada. Y ahora me regreso por aquí, por la orilla de la playa. Pero es verdad, me da mucha risa porque yo le digo al señor, voy a cruzar para allá, y me dice, vente, tenga mucho cuidado. Y cuando pasé, el pie se me hundió de verdad, como que si fuera una arena movediza. Se lo aseguro que tal cual. Ya entiendo el por qué hay tantas personas de salvavidas acá en la playa. Claro, como allí no había nadie, ellos se movieron hacia donde hay un poquito de gente. Pero
Me pasó algo espectacular, quedé hundido, el teléfono rodé. Bueno, aquí pueden ver como el bolso se me mojó todo. Gracias a Dios no tengo nada aquí sino el panal, bueno, los micrófonos. Ya voy a salir un momentito para ver. Pero fíjense, miren este espectáculo de playa. Esto lo pueden encontrar a 2 horas de Caracas. Personas de Caracas, vengan, los convido a que vengan acá a Machuruchuco. Hay 2 posadas que están trabajando nada más. Ahorita vamos a descubrir cuáles son. El pueblo queda allá atrás. Allá, exactamente, queda el pueblo de Machuruchuco. Todo esto que están aquí eran posadas y actualmente no están trabajando, están abandonadas. Ahora digo, probablemente la situación país. Acuérdate que el país en el año 2015-2016 hubo una crisis demasiado grande, la cual el mismo venezolano está levantando con sus propias manos, está levantando el país. Cuando le digo el mismo venezolano, le estoy hablando de que somos nosotros mismos los que estamos levantando esto, ¿okay? Somos nosotros mismos los venezolanos que creemos en este país. Independientemente el tinte político que tenga, somos nosotros mismos los que creemos en nuestro país. Si tú, como venezolano, no crees en tu país, lamentablemente esto no va a funcionar con el gobierno que esté. Con el gobierno que esté. Sea un gobierno de izquierda, sea un gobierno de derecha. Si tú como venezolano no crees en tu país, de verdad esto no va a funcionar. ¿Ok? Entonces los que estamos aquí, estamos luchando porque creemos que todavía aquí se puede. Acompáñame acá en este video. Yo tenía ganas de hacer este video. De hecho, ahorita, porque me vine con mi hija, estoy en casa de mi hermana, aquí en Cúpira. Pero este video lo voy a hacer más completo, visitando el centro de lo que son los pueblos, porque lo voy a hacer un recorrido en la moto. Déjamelo en los comentarios si quieres que ese recorrido en moto sea lo más pronto posible. ¿O qué opinas tú? Déjamelo saber acá en los comentarios. Miren la hermosura de esta playa. Yo siempre le tuve miedo a esta playa porque aquí en otros tiempos salían aguamalas. Ahorita no te sabría decir. Bueno, sí está la bola de cañón, porque es la que he visto. Pero aquí había la guamala, la que te causaba irritación. Entonces yo siempre me bañaba con mucha precaución. Ahorita le vamos a preguntar a las personas que están allá si han visto a guamalas acá. Déjame en los comentarios qué te está pareciendo estas playas de Machuruchuco. Playa de pescadores. Aquí generalmente la gente vive desde la pesca. Como se lo dije en el video anterior, aquí no hay mucha fuente de trabajo. De hecho, me doy cuenta que una de las fuentes de trabajo que hay acá en Machuruchuco es el salvavidas. Es trabajar como salvavidas. Porque hay campamentos. Si te estoy hablando que hay 30 salvavidas, a lo mejor me estoy quedando corto. Para 20 personas que vemos aquí en la playa. Pero está bien. Está bien, porque a lo mejor ahorita es así, pero como me dice mi hermana, en Semana Santa, en Carnaval, los primeros días de enero, siempre hay mucha afluencia de turismo. Entonces, si eres de Venezuela, te convido a que visites las playas de Machuruchuco, a que visites las playas del estado Miranda. Lo que son, fíjate, estas playas son totalmente virgen, no tiene contaminación sónica, no tienes contaminación visual. Aquí todo lo que vas a encontrar es natural. ¿Ok? Si llegaste hasta aquí, dale un poderoso like, comparte el video, suscríbete al canal. Déjame un comentario que es muy importante para nosotros. Bueno, fíjense, como les prometí, voy a estar caminando por la orilla de la playa, pero hacia el lado de las posadas que daban hacia el mar. Todo esto que ven acá son posadas que se encuentran abandonadas. Son posadas que dejaron de prestar su servicio. Puede ser motivado a la economía o
puede ser motivado a que los dueños se fueron del país, pero todas estas posadas, todo esto que ven a mis espaldas, son posadas que eran sitios turísticos, que se mantenían llenos y daban hacia el mar. Mira, aquí tienen las puertas que daban hacia el mar. Entonces vamos a estar recorriéndolas, ¿verdad? Ojalá que se recuperara el turismo en las playas de Machurucuto y no tengamos que estar viviendo esto. Esto es un abandono total. ¿Te imaginas? Yo recuerdo cuando yo estaba joven que nos veníamos hacia acá, hacia las playas de Machurucuto, nos quedábamos en estas posadas y bueno, imagínense ustedes la posada en la noche, salida al mar. Miren cómo lo tenemos aquí mismo. Ya todas estas posadas no están funcionando. Vamos a estar documentándolas y bueno, ojalá y algún día se retome, porque esto es un pueblo que fue bastante turístico en los años 80, 90, hasta en el año 2000. Fue bastante turístico. Actualmente no. Fíjense, todas las posadas están así como las están viendo en este momento. Llenas de monte, con abandono total. Aquí tú venías y pasabas el fin de semana de lo mejor. Ya no. Estas posadas se encuentran clausuradas, se encuentran cerradas. Probablemente, claro, la afluencia de turista bajó. Y como la afluencia de turista bajó, automáticamente todas cerraron sus puertas. O sea, la gente que viene acá a Machurucuto generalmente son personas de acá mismo o que tenemos familiares acá, pero de quedarnos acá no hay. Me dicen que hay dos posadas que son las que están funcionando, que tengo que buscar de verlas hacia el lado del frente. Tengo que buscar cuáles son las posadas que están trabajando actualmente. Probablemente esta que está cerrada sea una, no sé, no creo que no. También viéndola bien, esta posada, aquí yo me quedaba. Esta posada tiene una piscina. Aquí, eso es un tanque que está ahí y es una piscina. Pero se encuentra clausurada. Y las puertas totalmente cerradas y se ve que tiene años que no viene nadie acá. Esto que vemos acá, aquí era un club donde, bueno, las mejores rumbas de Cúpira eran este club. Voy a ver cómo se llamaba esto acá. Creo, si no me equivoco, que aquí, fíjese, aunque se encuentra limpio, probablemente hoy no esté trabajando. Pero creo que no está trabajando. Aquí, tú venías a Cúpira y aquí eran las rumbas, automáticamente. Vamos a caminar por la parte de enfrente. Yo ahorita caminé por la parte de atrás de las posadas. Vamos a caminar por la parte de enfrente. Por acá, todas estas posadas que están aquí, daban hacia la orilla de la playa. Esta es la parte de enfrente de las posadas. No estoy mintiendo. Mira, ¿ves? Yo estaba ahorita hacia allá y estas están clausuradas. Aquí había restaurantes, uno alquilaba. Bueno, esta tiene una piscina en la parte de allá. Sí, pero aquí vemos, prácticamente es un pueblo que se resiste a morir, como dice uno. Pueblo que se resiste totalmente a morir. Todo esto que ven acá eran posadas que ya no funcionan. Probablemente esta sí esté funcionando, que es la que está mejor cuidada. Yo voy a dejar que ustedes mismos, con sus propios ojos, vean. Mire, posada Paraguaná. Totalmente abandonada. Bueno, tiene un carro ahí, pero no.
Ninguna de las posadas grandes está funcionando. Voy a llegar hasta aquí y me voy a devolver. Muy pocas posadas se encuentran funcionando en este momento. Y escenarios como este es lo más común que vas a ver en Machu Rukuto. Propiedades totalmente abandonadas, propiedades totalmente desvalijadas. Me comentan los vecinos del sector que, por ejemplo, esto es un barrio nuevo, pero estas casas que se encuentran en este lado en un momento fueron habitadas, pero a raíz de que las personas las utilizaban nada más para venir los fines de semana, fueron desvalijadas. Entonces, esto es un escenario normal acá en Machu Rukuto. Casas que están así y fueron totalmente desvalijadas. Yo me atrevería a decir que un 60% del pueblo está vacío. Sábado, a esta hora, el kiosco, que creo que se llama Kioscana, que está aquí, eso era así. Por allá vemos un edificio que está totalmente en abandono, no tiene ventanas. Yo me atrevería a decir eso. A lo mejor estoy especulando, a lo mejor en el día de hoy no vino casi gente, pero la mayoría de las personas me dicen que acá se llena en Semana Santa y en Carnaval nada más. Más sin embargo, no da las posadas para las personas que llegan acá. Por acá voy a estar dejando un video de una posada que encontré en Cúpira, que no es la mejor, pero es una de las que está trabajando. ¿Ok? Entonces ya vamos directamente. No hay más nada, absolutamente no hay más nada que grabar acá en Machu Rukuto. Vamos a disfrutar de la playa y bueno, estaré un rato acá y me voy de nuevo a Cúpira. Bueno, como se lo dije, no tenemos más nada que grabar. Vamos a ir caminando y me voy a disfrutar un día de playa, ya que está bastante soleado y voy a estar disfrutando un día de playa. Voy a la playa, después me meto al río y ahí vamos a estar pasando el día. El sol está espectacular, como lo pueden ver en este momento. Miren hacia arriba cómo se encuentra el sol, para que vengan a disfrutar acá en la playa de Machu Rukuto. Totalmente económico. Si sales de Caracas y te vienes hacia Cúpira, cuesta $5 el pasaje. Y de Machu Rukuto acá cuesta 10 bolívares el pasaje. Prácticamente nada. Y aquí puedes pasar el día completo. Y como te lo dije anteriormente, probablemente acá no encuentres una posada donde quedarte, pero sí en Cúpira está el hotel de Cúpira y está una posada, que voy a estar dejando por acá la descripción. Por acá vamos a culminar un poco este video. Me voy a bañar, voy a ver a mi hija que se está bañando y bueno, bienvenidos a Venezuela. Así estamos. ¿Cómo está? Calientica. No vale, y esa balsa que encontraron. Está divina. Vaya, cuidado que hay un hueco ahí. ¿Hay un hueco ahí? Claro, me llega por aquí. Métete para ver. Miren lo engañosa que es la playa. Miren cómo es bajita acá. Y mira el hueco que hay ahí. De verdad que sí es engañosa. Vas tranquilo y de repente caes en el hueco. ¿Cómo está eso ahí? Creo que, pues, eso es pura arena. Deja la chola aquí. ¿Calientica también? No, está fría. ¿Sí? Sí, piriri. Te les divina, ¿verdad? Es divino. Y vamos a disfrutar, nos vamos a meter en el río.
Miren lo divino que está el río aquí mismo, como se lo dije anteriormente. La playa de aquel lado, cruzas la arena y llegas al río. ¿Qué tal está eso ahí, mami? Rica. ¿Está rica? Bueno, aquí en Machurucuto, recuerden, visiten la playa del estado Miranda, las playas de Machurucuto, se las recomiendo al 100%. Son lo mejor que pueden encontrar en el estado Miranda, las playas de Machurucuto, 100% virgen, no tienen esa contaminación sónica, no vas a encontrar el poco de carro sonando, vas a encontrar mucha tranquilidad. Acá puedes traer a tus niños sin ningún problema de que vas a tener problemas con música, con borracho. No, aquí totalmente sano esta parte de Machurucuto, en la desembocadura del río, no te lo pierdas. ¿Está rico el río, mami? Sí, pirilín. ¿Pirilín, pirilín? Sí. ¿Sabroso? Sí, pir. A ver hasta dónde te llega. ¡Wow! ¿Hasta ahí? No, pero un poquito hasta aquí. ¿Hasta aquí? Bueno, miren, ha venido más gente. Hay un poco más gente en el río. La gente disfruta más del río, claro. Se vienen de la playa hacia acá. Y disfruta más el río porque es más fresquecito. Aunque el agua de la playa está caliente, no es un agua fría, es agua del mar Caribe. ¿Qué tienes que decirle a los suscriptores? Que se suscriben, que le den like y que visiten Cúpira. Que visiten Cúpira. ¿Qué te parece Machurucuto? Bonita. Bonita, lo único es que no hay venta de nada. Hay una sola venta de refresco y broma. Y el hielo está caliente. No hay venta de hielo, no hay nada. Así que, bueno, visiten Cúpira, el estado Miranda. ¿Te gusta mucho, mami? Sí. ¿Serías capaz de volver a venir? Sí, cuantas veces sea posible. Ok. Visiten este maravilloso pueblo. Allá viene mi hermana, que la dejamos por allá en la playa y la dejamos con todos los corotos. Allá viene con el paño. Pobrecita, vale, está viejita, no vale, mentira, ahora es que le queda. Consiguió hielo caliente, yo, ¿cómo es hielo caliente? Bueno, está derretido, agua fría, ah, ok, bueno, es importante, por lo menos eso es algo. Todo eso que ustedes ven allá, todo eso eran posadas, y esto estaba lleno, lleno totalmente. Ahorita me dicen que no, que por allá hay un grupo de personas, pero es una casa privada. Y unas personas que están acá estaban comentando que alquilaron una casa con piscina y cuando llegaron la piscina no sirve. La piscina tenía tantos años abandonada que la fueron a llenar y se cuarteó, no sirvió. Entonces son cosas que hay que ir mejorando, pues. Si las personas que alquilan casas acá en Machurucuto quieren que el turismo siga, tienen que mejorar todas las cosas, tienen que mejorar todo lo que se está haciendo en pro del turismo acá en Machurucuto. ¿Qué pasó? ¿Conseguiste agua? ¿Conseguiste hielo caliente? Es mucho, pero bueno, está bien, está bien. Bueno, así termina el video que hicimos en Machurucuto. Desde acá estamos despidiendo el segundo día en las playas de Machurucuto. Estamos pasando exactamente por el río que queda por el puente que queda sobre el río. Así que nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Un pequeño recorrido. Vamos a llegar hasta la Plaza Bolívar de Machurucuto. Miren cómo se encuentra eso, en total abandono. Entonces, bueno, no sé si será cuestión de que esto le llegue a los gobernantes y que puedan meterle la mano a esto. Fíjense cómo se encuentra en total abandono. Bueno, no voy a poder llegar a la plaza porque llegó la camioneta y me va a llevar a Caracas, pero eso que tienen allá es la Plaza Bolívar de Machurucuto. Ok, si esto llega a un ente gubernamental, que bueno, por favor limpien esto para que pueda llegar el turismo acá caminando con el Blade desde el pueblo de Machurucuto. Me voy porque la camioneta llegó. Después, con más calma, le detallo
la plaza en otra oportunidad. Aquí llegó la camioneta que nos va a llevar. ¡Voy! Bueno, calculé mal. Apenas venía llegando. Ah, mucho gusto. Placer, un placer.